Ambiente festivo en el Metropolitano. Más de 60.000 personas llegan para ver un espectáculo algo más que deportivo. Las finales de la Kings y Queens League, el proyecto de Piqué e Ibai. Para muchos es su primera vez. Porque no había visto nunca un estadio así tan grande como este y pues por la emoción un poquito de más. Bueno, gusta bastante la Kings League y la Queens League. Otros vienen para acompañar. Pues básicamente por mi hermano, pero ya para acompañarle y a ver todo el ambiente. Pero eso sí, todos tienen su favorito. Hoy el barrio. Porcinos. Con X-Buyer Team. Por la alfombra roja pasan desde Manolo el del Bombo a integrantes de los equipos, como el del barrio o las aniquiladoras. Una vez dentro del estadio, el público sabe que va a haber algo más que una liga de fútbol 7. Motos sobrevolando el estadio, la llegada de los jugadores en autobús hasta el mismo césped. Omar Montes y Ceciarmi llegando en un descapotable rojo, o incluso el abuelo Emilio y su nieto Juanqui bailando. Entre los participantes hay exfutbolistas como Iker Casillas, ovacionado por el público. El deporte se combina con actuaciones como las de Nicky Nicole o Manuel Turizo. Todo está preparado aquí en esta final de la Kings y Queens League, que pone el broche de oro a una primera temporada de éxito.